que estuviéramos como una comisión de los migrantes aquí en Patsum. También he tenido contacto con la Migua, con la Clara de Reyes, que quiere también acercarse a nosotros, y la Embajada de los Estados Unidos, y otras personas. Creemos que esto va a llevar a grande. Me hace recordar el año pasado estuvimos con el señor alcalde de Los Ángeles, que estuvimos viendo algunas instituciones de migrantes, estuvimos platicando con el cónsul de Guatemala, estuvimos viendo muy de cerca los casos de todos los migrantes patsuneros. Y de hecho nos gustaría estar en ese, no sé si es ciudad o condado, no sé, Iowa, donde está esa fábrica, no sé, para esa fecha. Y hacer eco de nosotros allá precisamente, para que nos estaban comentando de Josefina que en otros lugares sí fueron beneficiados, pero Patsum como que sí lo discriminaron, lo dejaron a un lado. Queremos retomar esta iniciativa para que no solo los que están aquí, sino que hay cientos, quizás miles de patsuneros están allá. Y de una u otra forma, Patsum está beneficiando de las remesas, de todos los que están mandando ellos allá para acá. Y si de parte de la municipalidad pues estamos o tenemos alguna injerencia, alguna participación, con bastante gusto nosotros lo haremos. De hecho, como ya dije, la corporación, el señor alcalde, apoya esta organización en ese entonces. Y estamos acá, señores, para que hagamos un acercamiento hacia la asociación, hacia todos ustedes. Y también tenemos el centro de cómputo para que se pueda hablar a sus familiares, hacer contacto con algunas organizaciones. Bien recuerdo a un señor de Villaseñor, creo que el apellido, que tiene una gran asociación allá donde sí pueden ayudar. Julio, ¿no? Julio, Villaseñor. Entonces, creo que lo que ha faltado aquí es falta de voluntad de apoyar, y quizás la Josefina no ha tenido ese acercamiento hacia nosotros, o en las administraciones pasadas, o quizás lo ha tenido, pero no lo han escuchado de esa otra forma, ¿verdad? Pues nosotros estamos con todas las ganas de trabajar a la par de ellos. Quizás no tenemos recursos como para decir aquí hay poco cada uno, no lo tenemos, porque si ustedes bien saben que la municipalidad trabaja con cuentas, contraloría de cuentas y todas situaciones que no es tan fácil sacar a los dinero. Pero tenemos la voluntad política de trabajar con ellos, animarlos, y yo les decía solicitudes, otras cosas que podemos apoyarlos de una u otra forma. Creo que es el momento en que estamos acá, y gracias a Don Luis también que gentilmente vino hasta acá, y a Beatriz también que estamos conociendo ahora personalmente, y es un privilegio para nosotros, pues el pueblo de Patsum están invitados ahora para venir a ver ese documental. Así que muchas